Esos son alumnos que se están induciendo al budismo. Llevará a Sarnat. Exacto. Para del hotel al vehículo caminamos como 3 cuadras, porque los carros no pueden llegar hasta allá. Pues bueno, tienes que caminar. Es un paseo mejor que el de Six Flags. Bastante intrépido. Y bueno, pues ya llegando, ya estamos en el carro y lo que nos da confianza es que lo contratamos por el hotel. Entonces, bueno, les vamos a dar un tip para venir a Varanasi. El mejor tip para Varanasi: no traigan equipaje grande. Solamente nosotros traemos esta mochilita, o traigan a lo más una mini backpack, porque como los taxis no llegan hasta arriba, son puras callecitas, ustedes tendrán que cargarla, esperar a alguien a que vaya por ustedes para que la cargue y los lleve al hotel. Porque incluso ni rickshaw ni nada. Ni rueditas, no. Exacto, porque y las calles están... Sí, está bastante... Sí. No, te encuentras muchas percances, sorpresas en el piso. Sí. De nuestras amigas las vacas. Pueden preguntar en su hotel, donde se vayan a quedar en Nueva Delhi, si pueden dejar las maletas como nosotros. Sí, porque venir a Varanasi, desde nuestro punto de vista, 1 o 2 noches está muy bien. Está muy bien. Entonces dejan su equipaje allá, regresan. Sí, no sé si en Delhi, que muchos coches manejan con el espejo hacia adentro. Me imagino que manejan tan pegado entre ellos para no andar despejando. Miren, este que venimos trae el espejo doblado. A ver, cierto, vemos otro. Ese lo trae doblado. Ese de ahí lo trae doblado. Ese que viene, no. Ese de ahí sí los trae doblados. Ese de ahí, ¿no? Este de aquel lado también lo trae doblado. Espejo doblado. Espejo doblado. Bueno, esos están estacionados, pero... Pero sí, ese de ahí, la camioneta que pasó, lo trae doblada. Ese que viene ahí, los trae doblados. Está el de la izquierda, doblado. Ese que pasó, los tenía doblados. Esa camioneta que está estacionada también los tiene doblado. Entonces aquí manejan solo con un espejo retrovisor, o a veces ni uno. No los necesitan. Ese es el estacionamiento y esta es la entrada al templo. Saludos desde el Sarnat. Lugar
donde Buda dio su primer sermón. Aquí se es conocido como Sarnath. Y en el año 1026 más o menos fueron hechas antes de Cristo. Buda dio su primer sermón y también se fue hecho este como monasterio. Ahí, ahorita solamente hay ruinas y ese sí permanece. Mide 46 metros de alto. Y como ahí fue donde dio su primer sermón. 16 de ancho en la base, sí, ahí fue. Hay varios budistas que vienen aquí, peregrinación. Te cobran 100 rupias de entrada. Y está rodeado de unos jardines. Y alrededor hay otros templos, y hay un museo, hay varias cosas que puedes venir a ver. Entonces,